para entender la misión de Santa Juana de Arco hay que remontarse a los siglos XIV y XV. En 1328 muere Carlos IV, rey de Francia, y el rey inglés, creyéndose con derecho a la corona de Francia, desembarca en Normandía, aniquila la flota francesa y comienza entonces la Guerra de los 100 años. Desde entonces los ingleses van ganando cada vez más territorio francés y más aliados dentro de Francia. Por contra, el Delfín, entre los años 1422 a 1429, anda errante por Francia, no tiene recursos, incluso hasta tiene dudas de su legitimidad porque su madre le traiciona. Ha afirmado que él es un hijo bastardo. La Guerra de los 100 años es el conflicto que enfrenta a Francia con Inglaterra, una Francia que no es como hoy la concebimos, sino que tenía grandes señoríos feudales, y grandes de esos señoríos estaban en poder del rey de Inglaterra. A partir de principios del siglo XIV se produce una crisis dinástica. Muere el rey Felipe IV el Hermoso, el famoso por el proceso de la Orden del Temple. A continuación, su hijo no deja más descendencia que una mujer. Su otro hijo deja solo descendencia de mujer. Su tercer hijo deja descendencia de mujer. Y ya no quedaban más hijos de Felipe IV. En ese momento, en Francia, se plantea un problema. ¿Quién ha de ser el rey? Según la costumbre, la llamada ley sálica, debían de buscar un hombre que fuera el pariente más cercano por línea de varón del antiguo rey. Buscan a ese hombre, bueno, al final aparece un tal Valois y le ofrecen el trono. Pero al mismo tiempo que esto ocurre, en Inglaterra surge una duda que se resuelve de la siguiente manera. ¿Quién ha dicho que las mujeres no pueden gobernar? Las mujeres pueden gobernar exactamente igual que los hombres y transmitir derechos dinásticos exactamente igual. Por lo tanto, si consideran los franceses que ha de ser un primo lejano del último rey, nosotros consideramos que tiene que ser el sobrino del rey. Y entonces en Inglaterra, a través de la madre del monarca, que era Isabel de Francia, hermana del último rey muerto, deciden alzarse en armas y reivindicar la corona de Francia. Esto ocurre pues, a mediados del siglo XIV realmente, y a partir de este momento la guerra se inicia entre los dos territorios y durará hasta 1453. Hay momentos en que los ingleses van ganando, otros van ganando los franceses, pero realmente Francia está muy dividida. Ya hay grandes señores feudales, el duque de Borgoña, los reyes de Navarra, que estaban vinculados entonces a Francia, y la verdad es que en aquel momento en que Juana viene al mundo, digamos que estaban 50-50, no se podía decir que ganaran más unos que otros, aunque si fuéramos muy puntillosos, iban ganando un poquito más los ingleses que los franceses. Y también es cierto que la corona inglesa fue casándose los sucesivos príncipes con hijas de reyes de Francia, hasta tal extremo que cuando nace nuestra protagonista, el futuro rey de Francia y el rey de Inglaterra son cuñados. Es decir, los dos comparten casi casi al 100% la misma sangre. ¿Quién tiene razón? Pues veremos que la historia acabó dándose la Francia, pero legítimamente los dos tenían argumentos para hacer valer esos derechos. Está claro que en los designios de la Providencia, Francia, el reino de Francia no podía desaparecer. Si el cielo, el Señor mismo, a través de los santos que han intervenido milagrosamente junto a Juana de Arco, tiene tal mirada sobre Francia, esto no significa que Dios ama más a los franceses que a los ingleses. Lo que sí está claro es que el Señor ha dado una vocación, una misión a Francia. Acordaos de lo que dijo San Juan Pablo II cuando vino por primera vez a Francia en 1980. Interpeló a Francia diciéndole: «Francia, hija primogénita de la Iglesia, ¿qué has hecho de las promesas de tu bautismo? ¿Qué has hecho de tu alianza con la sabiduría eterna por el bien de los pueblos, educadora de los pueblos?» Creo que hay que tener en cuenta, me parece a mí, dos cosas, ¿no? Una, que Francia es la fille aînée de la Iglesia, es decir, la hija primogénita de la Iglesia. Eso es porque Clodoveo, el rey de los francos, bueno, se bautizó y se convirtió al cristianismo el día de Navidad del año 496. España fue la segunda, porque Recaredo se convirtió el 8 de mayo del año 586 durante el tercer concilio de Toledo.
Pero bueno, Francia era la hija primogénita de la Iglesia. Era y es. La monarquía francesa está ligada a una elección divina. Nació con Clodoveo, en el siglo V. Es muy importante porque el bautizo de Clodoveo fue durante un periodo en el que Europa se estaba construyendo. Galia no estaba todavía unida y estaba en lucha contra los bárbaros, que se convirtieron en arrianos. El arrianismo es una herejía muy fuerte que destruía la Iglesia y destruía la fe en Europa, y sobre todo en Galia. Clodoveo fue elegido por Dios. Estuvo en contacto con grandes santos, como Santa Genoveva, patrona de París, como San Remigio, obispo de Reims, que hizo mucho para que se acercase a la fe católica, él que era un pagano. El bautizo de Clodoveo y su consagración como rey de Francia son el origen de una alianza particular de Dios con nuestra nación, para el bien de los pueblos, como decía San Juan Pablo II. Pour le bien des peuples, comme disait Saint Jean-Paul II. A los ojos de Dios, en su providencia, el reino de Francia tendría una misión que desarrollar, que si desaparecía no se podía cumplir. Por eso, la monarquía es la garante en Francia, desde Clodoveo, de esta vocación, de esta misión de Francia. Hay que creer que Dios desea esta vocación, ya que en el siglo XV, cuando Francia estaba bajo ocupación inglesa, y de hecho, si Inglaterra se hubiese adueñado de Francia, nos habríamos convertido sin duda en protestantes. Si Francia se hubiera convertido en protestante, toda Europa también, y Francia se habría separado de la Iglesia de Roma. Hay entonces un designio divino, profundamente providencial, en la llamada de Juana de Arco, el restablecimiento de la autoridad del rey Carlos VII por su coronación en Reims, para asegurar la cohesión y la libertad de Francia. Es evidente que desde que entra en escena Juana de Arco, en 1429, en ese momento el reino de Francia era cuestión de días, máximo de semanas, que desapareciera, tal como lo conocemos hoy y tal como existía hasta ese momento. Como digo, la conocida como Guerra de los 100 Años estaba prácticamente ya en sus estertores últimos e iba a acabar con una derrota absoluta de las tropas reales, de las tropas fieles a la dinastía legítima de Francia. Ya hemos comentado la batalla de Sincourt, 1415, el Tratado de Troyes, 1420, ya ha sido investido como rey Enrique VI, como rey de Inglaterra y de Francia. Militarmente solo queda levantar el sitio de Orleans. Es decir, la Guerra de los 100 Años terminaba con la victoria de Inglaterra, de los ingleses y los borgoñones, que habían hecho causa junto con los ingleses, ¿no? A partir de ahí, en 1429 entra en escena, como decíamos, Juana de Arco, y la situación da un giro de 180 grados. Todo parecía indicar que la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, iba a perderse en beneficio de la corona inglesa. Y fue entonces cuando el cielo utilizó a Santa Juana de Arco para que eso no sucediera. Thank you.